pilar grande de la Virgen, no hay pilares. También invito al júbilo, a la alegría y a la fiesta. La gran ofrenda de flores tiene su mejor expresión en los frutos de esas flores, que son la alegría, la paz, el amor, la justicia y la solidaridad. Invito también a la fiesta a las mujeres que llevan el nombre del pilar, que aquí en Zaragoza y en Aragón son muchísimas, y también a los pueblos hermanos de Hispanoamérica, que tienen aquí en el pilar sus banderas, haciendo honor y gala a la Virgen, nuestra Madre, Reina de la Hispanidad. Para todos los de Aragón, especialmente para esta querida Zaragoza, mi felicitación más cordial en la gran fiesta de la Virgen. Esencia cristiana, porque a lo largo de 21 siglos la Virgen, a través de la columna sagrada que dejó, es signo y presencia, un faro esplendente como cantamos en su himno. Y por eso, como es madre de todos, cuida de todos, especialmente de los más desprotegidos, de los más vulnerables y de los que sufren la soledad espiritual, moral y de los que sufren en el cuerpo y en el alma. Es fiesta para todos, pero especialmente para los hijos más necesitados. Porque una madre siempre se cuida de sus hijos más desprotegidos.